En el caso de México, el proyecto político de la revolución es un proyecto notable de reivindicación social, de en contra de la injusticia social, también la injusticia económica, ¿no? Y el rescate de una serie de valores populares, ¿no? El pueblo, ¿verdad? Un pueblo que emerge de la propia revolución es un pueblo que se redefine también, ¿no? O sea, la concepción de pueblo que existía en el porfiriato era una concepción muy elitista, muy estrecha. En cambio, ya la revolución lo que hace es que redefine su propio sujeto, ¿no? Que es este pueblo. Y este pueblo ya no es nada más esta élite, sino es el pueblo masivo, ¿no? Son los niños, son las mujeres, son los jóvenes, son los ancianos, son los campesinos, son las clases medias, ¿no? Y en ese sentido hay una especie de reorientación política también, porque se va a gobernar supuestamente para este pueblo, ¿no? Para las masas, ¿no? El pueblo de México, este pueblo que es un pueblo miserable, que es un pueblo que no está educado, que es un pueblo masivo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se va a gobernar? Pues hay que conocer a este sujeto, ¿verdad? Y ahí aparece en el periodo posrevolucionario este intento de definirlo, ¿no? De decir qué es este pueblo, ¿no? Y se les aparece un pueblo con unas expresiones culturales abundantísimas, ¿no? Que es un pueblo, desde la concepción de la élite posrevolucionaria, un pueblo niño, ¿verdad? Que requiere de ser educado, ¿no? Y por lo tanto, ¿verdad? Se tiene que partir un poco de sus propios valores, redefinirlos y regresárselos, ¿no? Hubo un momento, hace unos 25 años más o menos, en que decidí que bueno, realmente quería yo juntar esto, ¿no? Juntar la investigación histórica con la investigación de índole cultural. Y entonces a partir de ahí me interesó más el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo partiendo de un principio de definición, a veces autodefinición, pero también partiendo del principio de una representación, de un intento de síntesis de lo que se es o de lo que se debe ser, ¿no? Pues la necesidad de afirmar una identidad nacional, de suponer que el garante de esa identidad nacional es el Estado que emergió de la lucha armada, que esos representantes, que esos sectores victoriosos de la revolución también son los que determinan cuándo es qué es lo mexicano y qué es lo extranjero y por lo tanto qué es lo enemigo, las polaridades y ese esquema de lo propio y lo ajeno, lo verdadero y lo que quiere ser lo engañoso, lo ilusorio, esa estructura maniquea de valoración está presente desde el principio. Y al tender a hegemonizar, precisamente aparece este fenómeno de una cultura oficial, ¿no? Una cultura sancionada por el Estado, ¿no? Sancionada por un grupo de individuos que van a estar o en el ámbito educativo o entre las autoridades culturales o incluso entre las autoridades políticas, porque a determinado político le gusta demasiado tal o cual canción, ¿verdad? Pues resulta que esa canción se pone de moda, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con el corrido del agrarista, que se convierte, por ejemplo, en el himno del mundo cardenista, ¿no? O, por ejemplo, La Bamba, que se convierte en el himno del alemanismo, ¿no? Ya un poquito más avanzado, ya en la década de los años 40, ¿no? O
Por ejemplo, también de repente este fenómeno que es muy largo, ¿verdad? Y que pues finalmente se ha establecido como símbolo profundo de mexicanidad, que es el cuadro clásico del charro y la china poblana bailando el jarabe tapatío, o la música de mariachi para definir la música mexicana en general. Llegaron los vaqueros al coleadero. Ya llegaron los vaqueros al coleadero. El mariachi es Hollywood. ¿Ustedes saben que el mariachi no tenía trompetas? Eran cinco elementos. Sí. Eran dos violines, guitarrón, vihuela y guitarra. Era una música de, ¿qué te diré? Un poquito de sones y de estas cosas. Y el señor Azcárraga no soportaba ese tipo de cosas. Quería espectáculo. Claro. Pues ahora tocan muy bonito, pero no tienen el alma que teníamos antes. En 1926, mi padre fue el primer mariachi que grabó. Y grabó sones. Eran sones, canciones, pues amorosas, dedicadas a la mujer, dedicadas al campo, dedicadas a la guerra, sones, corridos, vals, sobre todo vals, qué bonito se tocaban, minuets, todo eso se tocaba. Mi padre, desde el año de 1915, ya venía cada año con su grupo, con el objeto de trabajar aquí en la capital. Pues, como no era conocido el mariachi, su música era extraña, pues no había lo suficiente para ganar dinero. Entonces tenían que regresarse a su lugar, al pueblo de Tecolotlán. Fueron cuatro ocasiones que tuvo que emigrar de aquí, de la capital. El turismo era, desde la década de los años 20 que se empieza a impulsar en México, es vamos a venderle al turista un país que pueda consumir y que se pueda llevar una parte de esa. Y entonces, ¿qué es? Pues tiene que ser algo sintético, tiene que ser algo chiquito, tiene que ser una impresión rápida. El Mexican Curios, por ejemplo, que se convierte incluso en una especie de moda internacional en los años 20 y 30, el tener un objetito mexicanista, entre comillas, ¿no? Era estar a la moda, ¿no? Una pirámide chiquita, un calendario solar, un sombrerito de charro, un indito al lado de un maguey, ¿verdad? Un cenicero que diga Mexican Curios, o una jícara de Michoacán, ¿no? Un zarapito, cosas de este tipo. Todo esto se fomentó también por el propio Estado Revolucionario, y esto intensificó también la producción de ello. Y esto, además, fomentado también por las industrias de la comunicación, ¿no? Va a aparecer eso en la postal, va a aparecer en la radio, va a aparecer en el cine, etcétera, etcétera. Y esto va a ser un factor de consumo, y el turista que visita, ¿verdad?, va a querer consumir eso. Y eso es lo que va a querer ver también, ¿no? De ahí radica también el enorme éxito también del ballet folclórico, de los propios mariachis, ¿no? Son consumibles rápidos. Ahí te va un panorama de México, ¿no? Del México típico, ¿verdad? Te lo presento en un espectáculo de una hora, ¿no? Y con eso te lo puedes llevar. Y además puedes comprar los atuendos y la música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces viene, a partir de 1920, y con el mismo movimiento nacionalista que genera José Vasconcelos cuando forma parte de la... Bueno, cuando es nombrado secretario de Educación, hay un impulso a lo mexicano. Y los empresarios teatrales empiezan también a contratar autores mexicanos. Ya no importan tantas obras del extranjero,
para que produzcan cosas, que a la gente le digan, mira, pues estamos presentando algo que es mexicano. Aquí viene lo insólito, el traje de la Tehuana. El traje de la Tehuana no fue hecho propiamente en el Istmo de Tehuantepec, ni la canción La Chiapaneca, que viene siendo un vals ismeño tradicional y que nosotros podemos considerar como uno de los característicos de esas regiones. Ese traje fue creado por las hermanas Arozamena para un cuadro escénico que hablaba precisamente de Chiapas. Y la canción La Chiapaneca fue escrito por uno de los hermanos de ella, por Juan Arozamena, precisamente para estos cuadros. Piezas fundamentales que hoy forman parte de una suite que podríamos decir de música mexicana y que en cualquier parte del mundo nos identifica como mexicanos, como es la canción Guadalajara, como es la canción El Mariachi, como es la canción Chapala, ambas de Pepe Guizar, fueron creadas para teatro de revista sobre pedido. Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. También una cosa que es muy importante es la mirada externa. Desde fuera, ¿verdad? Como toda revolución, México se convierte en un polo de atracción de muchos intelectuales, artistas de todas partes del mundo, se interesan por lo que está pasando en México, entonces vienen a ver lo que está pasando y lo interpretan. Y muchos de ellos participan activamente en esta definición de lo que es lo mexicano. También quiero decirte que el gran turismo de México se desarrolló gracias a los grandes artistas y a los grandes intelectuales de México. El turismo de México se convocó por nuestro arte y los grandes promotores fueron gente como Diego Rivera, como Clemente Orozco, como Carlos Mérida, como González Camarena, como Miguel Covarrubias. Hablamos de artistas intelectuales. Los que promovieron fueron Manuel Gamio, Alfonso Caso. Y yo he encontrado artículos de la misma Gabriela Mistral, que estuvo en México y escribió sobre la pintura al fresco con intención de convocar al turismo y sobre las artes populares. El doctorat también contribuyó a presentar nuestras artes populares en una gran exposición. También Fito Besmogar creó un método de dibujo. Entonces quiero decirte que encontramos en el turismo expresiones verdaderamente de una notable riqueza estética. Encontramos textos verdaderamente reveladores de esencias de México y encontramos también ridiculeces totales, porque hubo también una retroalimentación. Yo creo que el típico mexicano que se presenta al consumo tanto nacional como externo es el charro, ¿verdad?, cantando con su mariachi, ¿no? Ya no tanto la china, sino la charra, ¿verdad?, que también acompañada con su mariachi, con este afán fanfarrón, juguetón, ¿no? Dramatizante, ¿no? Y en un escenario. En la vida cotidiana, hasta Octavio Paz decía ahorita, a mí mismo, que celebro cada año aquí con mis amigos el 16 de septiembre, pues se me ocurre tener chiles en nogada y papelitos de colores. Y me he visto del cura Hidalgo, no de charro, pero entro en el estereotipo. Es decir, esa dosis de patrioterío, esa dosis, no, yo no me siento excluido, me encanta.
todo eso forma parte de mi idiosincrasia. La danza folclórica representa realmente todo lo que es nuestro, pues nuestro país, nuestra vida. Y sobre todo he tenido la oportunidad de comprobar todo ello en prácticas de campo, en actividades que hacemos aquí en la escuela, que me han hecho tomar la decisión de esta vida de dedicarme a la danza folclórica. Sin embargo, sí ha habido reacciones, creo yo, y muy importantes, ¿no? Que en el propio proceso de homogenización, de resistencia, ¿no? De decir, bueno, no, señores, nosotros no somos así, ¿no? Somos así y así y asado, o hay sectores, por ejemplo, de la propia población que de repente dicen, no, nosotros tenemos una cultura distinta. Nosotros aquí en la Fonoteca de Lina encontramos músicas que cuando tú las oyes, dirías, bueno, ¿esto qué tiene de mexicano? Es mexicana porque es creada, digamos, por un músico rarámuri o un músico maya. Pero ¿qué elementos tiene de emotividad, de sensibilidad, de identidad? Entonces tenemos, por ejemplo, fenómenos que a mí me han parecido fascinantes últimamente, ¿no? Esta reaparición o esta aparición de las culturas indígenas, pero apropiándose elementos contemporáneos, ¿no? El rock en maya, por ejemplo, ¿no? O de repente el hip hop jarocho, ¿no? Cosas de ese tipo me parecen interesantísimas, me parece que es parte de la dinámica cultural, de la misma manera como existía blues mexicano, ¿no? O chotises mexicanos, o foxtrots amexicanizados, ¿no? Yo me atrevería a decir que el ballet folclórico, ¿verdad? Que además por lo general terminan con un cuadro de charros y chinas bailando el jarabe tapatío con unos mariachis, ¿no? En una fiesta mexicana con papelito picado, con jarritos, ¿no? Con ponche, con ollas con mole, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso sigue teniendo una vigencia enorme como representación de lo mexicano o de lo estereotípico mexicano. La estructura creada en torno del ballet folclórico de México permitió que resultara como el embajador cultural respecto a la danza folclórica de nuestro país. Esta coincidencia de intereses políticos, de intereses culturales, de presencia en el extranjero, de tenía Amalia un detalle, trataba de fundar lo más seriamente posible sus creaciones a partir de investigar in situ, ¿sí?, cómo sucedían las danzas, cómo sucedían las ceremonias. Es decir, Amalia metía los pies y las manos en la tierra, iba a las ceremonias, iba a conocer a los informantes, como se les llama, para que le contaran de dónde venía esa danza y ella a su vez nos diera su versión, que bueno, ya es una versión de tercera mano, y a partir de esto adornar, digamos, con un particular énfasis en lo teatral, esas danzas y esos momentos histórico-culturales y políticos del país. El medio de comunicación por excelencia, tanto el cine y la radio fundamentalmente, tendieron mucho a reducir, ¿no? A seguir utilizando los mismos recursos y repetirlos y insistir, por ejemplo, en que el revolucionario era alguien así como una mezcla entre el Indio Fernández y Pedro Armendáriz, ¿no? Entonces, cuando pensamos en Pancho Villa, ya no pensamos en Pancho Villa, sino en Pedro Armendáriz, ¿no? O si pensamos en una soldadera, ya no pensamos en la soldadera, sino en Dolores del Río o en María Félix, ¿no? Entonces, todo eso se presenta, se consolida en el cine, que sí me parece como la punta de lanza en términos de construcción de identidad,
donde además la mezcla entre entretenimiento, nacionalismo, pedagogía nacionalista, verdadera y falsa cultura popular, el paso de lo popular a lo masivo, todos esos hilos y esas interjecciones entre todos estos ensambles, entre todas estas ofertas que en últimas apelan al asunto de la identidad colectiva, tienen el cine el escaparate mayor, pero sin lugar a duda, antes de que llegue la televisión, por supuesto. Viene el cine y de inmediato empieza el cine a retomar una característica muy especial, que es el entorno agrario. Sin embargo, películas posteriores como Allá en el Rancho Grande, que son de gran impacto y que con Lorenzo Barcelata, Tito Guízar, dan una espectacularidad a la música popular mexicana, tanto que la vestimenta del traje, el tequila, el vestido de las mujeres, ese machismo implícito dentro de la canción mexicana y dentro del contexto de la vida cotidiana, va siendo un estamento cultural que va a internacionalizar a México por medio de las películas y que va a pensar que México es China poblana, charro, tequila y canciones, machos braveros y bragados. La condición del cine es el espectáculo y funciona en base a una estructura de estrellas, de géneros establecidos, a una estructura que requiere de muchas canciones para un público analfabeta, preferentemente que se sienta reflejado en los tipos, el peladito, la sirvienta, los distintos oficios, y empezar a darle legitimidad a algo que sabemos que es un engaño. Es decir, esos charros que poco tienen que ver con la realidad campirana. O sea, hoy, en este momento, que tú dijeras, ¿qué define a lo mexicano? Tendrías que preguntarle a un mexicano, a un poblano que vive en Nueva York, tendrías que preguntarle a un yucateco migrado a la Ciudad de México, tendrías que preguntarle a un guanajuatense, un guanajuatense de 17 años, también a uno de 90 años, y te darías cuenta que eso que ya medio ordenamos como relato, o incluso que ya declaramos como muerto, está más vivo que nada. Mira, yo creo que la cultura oficial como tal, en el fondo es una aberración. Esto que durante mucho tiempo se presentó en las escuelas de que México era un territorio con un pueblo, con un gobierno, etcétera, etcétera, uno solo de todo, ¿verdad? Es una aberración en el fondo, ¿no? Porque yo creo que no existe ningún pueblo que sea así en el mundo, ¿no? Y afortunadamente, digamos, en los últimos 20, 30 años ha aparecido un reconocimiento de la pluriculturalidad y la multiplicidad, etcétera, etcétera. Y esto, de alguna forma, ha ido socavando estas nociones clásicas de la cultura oficial. Creo que acabar con una expresión cultural es un proceso largo también, es un proceso complicado, ¿no? Por más que se trate de hegemonizar, la dinámica de la creación cultural, la expresión constante, el estar efervescente, ¿no? Hace que reaparezca y reaparezcan expresiones de jóvenes, recuperar tradiciones, etcétera, etcétera. Yo creo que si se piensa en la cultura como un ente en movimiento constante, difícilmente se acabaría con las culturas propias, aunque las culturas propias se están reinventando constantemente.